Este mes el volem dedicar a la salut bucodental i anem a tindre uns espais en els que anem a descobrir pues, alguns aspectes que hem de tindre en compte eh, quan s'enfrontem a una tasca bueno, que tindria que ser, que és de fet eh, quotidiana, però que de tant en tant requereix com és normal l'atenció d'un professional. Avui tenim la sort de contar A la clínica dental de Primitivo Roche, que Williams acompaña, que va a abrir esta serie de entrevistas y que nos va a explicar algunos detalles al volcán de la odontología. Primitivo, ¿qué tal? ¿Más buena Muy buena estrada Muy buena estrada Tox. Bueno, eh, vamos a empezar ahora, eh, por explicar, si te parece, Primitivo, hacia dónde camina la odontología en el 2018, ya que acabamos de empezar el año y que siempre hay cosas que. novedades que, que contar sí hombre la odontología además es una profesión que está en continuo progreso y, y cambio y además cada vez está más presente en la sociedad desde un punto de vista eh, como sector eh, incluso económico si lo podemos decir pues posiblemente vaya en la misma dirección que ha ido en los últimos años y que la gente es muy constante porque de hecho la gente sabe que se están hablando se están abriendo perdona, clínicas dentales en, en cada esquina prácticamente con lo cual seguramente eh, la constante para este año sea más clínicas dentales más publicidad y por tanto también, ¿por qué no decir a lo mejor más dificultad o más confusión para el paciente saber un poco a dónde debe de ir o dónde es mejor cuidar de su salud bucodental? Y desde un punto de vista clínico, que es el que realmente a mí me interesa, uh -huh. pues la línea, más interés por la calle, por la ortodoncia, por la estética, por la implantología y mucha tecnología y mucha digitalización. Nuestra profesión va cada vez más... Hacia un, procesos muy digitales y hacer las cosas de una manera más amable y más sencilla para el paciente. A mí lo que me gustaría, sobre todo, es que el 2018 fuera más humano, que la antología no fuera por una línea tan industrial. Que fuera por un camino más slow, más de odontología en calma, que es lo que nosotros defendemos, y más humana, en la que se invierta mucho más tiempo en hablar y escuchar al paciente para de verdad entender qué necesita. Sí que es verdad que posiblemente los pacientes le han perdido el, el miedo al, al dentista, justamente por dos cuestiones. Una, porque ya saben que hace tiempo que esto del dolor y los dentistas ya no tiene nada, nada nada que ver, y segundo, cuando ha entrado en juego la parte estética, ¿no? Cuando hemos descubierto que con una buena dentadura estamos todos más, más sanos y también más guapos, ¿no? Eso es Vamos, una verdad universal. Es decir, el miedo hoy ya no está justificado en una clínica dental. Entiendo que mucha gente tenga ese, ese recuerdo ahí, esa eh, sensación claro. histórico remanente que es difícil de, de eliminar y, y se respeta y lo comprendemos. Pero de verdad que la odontología hoy puede ser eh, muy amable e incluso placentera. Y la estética, bueno, yo, ¿qué, ¿qué te voy a decir? O sea, ya no es que sea un poco que tenga sesgo por a lo que me dedico. Es que yo no comprendo cómo la gente le da más importancia al cabello, a los zapatos, a la ropa, que a la sonrisa, que es lo que más se ve en la interacción social. Sin duda. Bueno, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta? Para un paciente, vaya, antes de elegir una clínica dental. A ver, es difícil. Sí. Y normalmente la población la elige por cercanía. Eh, la mayoría de estudios indican en el sector que la cercanía, la ubicación de la clínica dental es el factor principal. Sin embargo, yo siempre defiendo el modelo de confianza. Yo creo, mira, eh, y, y te lo dice alguien que con toda humildad eh, te informo que tenemos una clínica muy bonita. Uh -huh. Pero eso no es lo más importante ni lo más importante no es ni la ubicación ni lo bonita que es ni siquiera la dotación tecnológica que también es relevante lo más importante son las personas esto es un oficio de personas de manos de calidad humana y de calidad técnica con lo cual hay que buscar experiencia hay que buscar currículum hay que buscar confianza hay que buscar nombres y apellidos uh -huh. y recordar siempre que vale más cien mil veces más una buena referencia de otro paciente claro que cualquier panfleto o cualquier porcentaje de descuento bueno, dices tú que no es que se importante no, lógicamente la, la parte humana, la que más, pero la estética también, incluso en una clínica, yo puedo decir que la he visto ya es chulísima, sí. está ahí en la calle don Juan de Austria, muy céntrica, en el número 4, y en fin, cualquiera que se acerque pues la, la va a, a identificar, ¿no? porque tiene un cartel bien claro que dice aquí es, eh, si alguien quiere, tiene interés por acercarse y preguntar que ese es la clave, ¿no? también esa esa cercanía entre el paciente y el, y el dentista. Te quería preguntar ¿cómo se combate la desconfianza en el dentista con un sector que, en fin, últimamente está un poquito agitado por las denuncias. Bueno, pues lo primero, te agradezco la publicidad. Al final, nosotros vivimos de, de la gente que habla bien de nosotros y ese es, este es nuestro principal motor, tanto nosotros como la, los los enamorados y los dentistas vocacionales. Se combate trabajando bien. Mira, el sector es cierto que está muy agitado y, y yo diría que, que ya no es el sector el que está agitado por denuncias. Yo me atrevería a decir, y lo digo con respeto, pero hablando claro, porque creo que, que es así como hay que hacerlo y hay que transmitir este mensaje a la población. Lo que está agitado es algunos tipos de clínicas que desde mi humilde opinión eh, trabajan un modelo de, de tipo fast food sí las, las franquicias sí, es, que no está el, sí, el propio dentista titular sí, al tanto no es... sí en definitiva modelos en los que en los que la gran cantidad de pacientes se hace un poquito de ontología, no se cuida el detalle eh, yo defiendo un modelo de trabajo en el que en el que al, al paciente no se lo confunda al final mira eh, hay mucha parte de la población que se acerca a determinados anuncios porque piensan que van a pagar menos, menos por lo mismo. Sí. Pero, sin ofender, ni es lo mismo, ni pagan menos. Entonces, al final, creo que la gente que de verdad está enamorada de esta profesión, que quiere que recupere el prestigio que un día tuvo e incluso lo supere, pues nos vemos obligados a, a hablar con esta con esta verdad y a, y, a, y, a, y a ir a algo tan básico como decirle a la gente que el honor, el trabajar bien, el demostrar en cada visita que, que la calidad no es hacer las cosas bien, sino es hacerlas bien a la primera, uh -huh. pues pues es la bandera que creo que hay que empezar a, a utilizar, tanto para destacar a la gente que trabaja así, como para convencer a los que no trabajan así en el sector para que lo hagan, que, que sería lo ideal para todos. No, y tú antes ya, ya lo explicabas, que es que además hay mejor publicidad ¿no? que poder hablar con gente que ya ha probado en qué manos sí. se ha puesto. Que ha salido contenta y que, en fin, que el resultado es el, el que uno espera que, que sea cuando vacute a un dentista. Normalmente con algún problema, ¿no? Cuando vas con un problema y te solucionan, pues, pues ya está todo dicho. Eh, Primitivo, ¿qué tratamientos son los que más eh, se demandan en la clínica dental Primitivo Roche? En la nuestra, en particular, nosotros hacemos eh, mucha ortodoncia, mucha estética dental, también uh -huh. hacemos implantología, pero yo me atrevería a decir que, que nuestra clínica no es una clínica en la que la gente venga a pedir un tratamiento en concreto. Somos una clínica más, de, más enfocada al, al cambio de sonrisa, al, al, a ayudar a gente que viene con, con una o dos motivaciones principales, o porque no comen bien, o porque no pueden comer, o porque están incómodos y tienen un problema funcional y nosotros les devolvemos esa capacidad y esa funcionalidad, uh -huh. o porque tienen una gran motivación estética, porque ha llegado su momento, yo soy de los que piensan que en en la vida de una persona, siempre llega un momento en el que el se pone como prioridad número uno, pues me bien, hace bien. ilusión tener la, la sonrisa con la que siempre he soñado. Entonces, cuando ese, llega ese momento, pues, pues, clínicas como la nuestra, pues, pues ahí estamos, nos encanta hacer una odontología de impacto, una odontología que, que cambie la vida de las personas. Y que ahora también la gente además descubre que cualquier cosa se puede hacer. Antes uno decía, che, este diente se podría arreglar, pues ahora sabes que a casi todo tienes un sí, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, eh, con más pasos o menos, con más o menos inversión, con más o menos duración de tratamiento pero la realidad es que prácticamente para todo la respuesta es sí bueno Primitivo, pues eh, vamos a arrancar este mes con esta entrevista que acabamos de ya estamos a punto de, de terminar pero vas a irnos eh, acompañando no con eh, diferentes eh, profesionales que cada uno va a explicar diferentes aspectos de la antología verdad sí me encantaría traeros a otros colegas a otros compañeros de, de mi equipo a que también uh -huh. den sus consejos y los compartan con con los valencianos y los valencianas pues gracias esta semana que viene estupendo muchas gracias